Como comentaba, si era hombre, era mujer, era sacerdote, obispo, cardenal o el papa, se sabe por las esposas, por la introducción, con las dos campanas a la vez. Ahora vamos a hacer un toque de gloria a la muerte de los niños. Este toque solo se realiza para menores de 7 años. Si son mayores de 7 años, se hace el encordar, el toque de difuntos de adulto. Entonces ahora lo va a explicar Miguel Ángel, el toque de gloria a la muerte de los niños. Este toque, como bien ha dicho Antonio, se realiza a la muerte de un niño. Antes la mortalidad infantil era elevada, por lo menos en las zonas donde vivimos nosotros. Cuando fallece un niño, no se encuerda como cuando fallece un adulto. Es por cuestiones de edad, lógicamente. Y en este toque que va a realizar Antonio, si ustedes siguen las campanas, dicen: del cielo vienes, al cielo vas. Vas bien, bien vas, al cielo vas. Solamente de una población de Zamora, que es de Torres del Carrizal. Torres del Carrizal está cerquita de Zamora, unos 10 kilómetros. Está enclavado en Tierra del Pan. Este toque se realiza en la fiesta del Corpus Christi. Se denomina toque del Señor porque la fiesta del Corpus Christi en muchos de nuestros pueblos se denomina la fiesta del Domingo del Señor y es la fiesta mayor de este pueblo, y es un toque que es característico solamente de Torres del Carrizal. Lo va a realizar Tino Llamas. El toque de Ángelus. El toque de Ángelus es el toque de las 12 de la mañana. En este toque, antiguamente, los pastores, los agricultores estaban en el campo. Y como no había relojes, se servían por el lenguaje de las campanas. Paraban las faenas del campo, hacían un acto de rodillas a Dios y rezaban el Ángelus, la oración. Este toque nos lo va a realizar Isidoro Vázquez, de Fresno de la Ribera, comarca de Toro. Thank you.
cambiamos de toque. Nos vamos a un toque de campanas profano, civil. Toque de fuego o rebato. El toque de fuego se realizaba desde la misma torre. El campanero subía rápidamente para llamar a los vecinos del pueblo para apagar el fuego. Antiguamente no había bomberos y la gente iba con calderos de agua para apagar el fuego. Y el toque de fuego, toque de arrebato, decían: deprisa, deprisa, fuego, fuego. O un peligro que había en el pueblo, en las tierras y en el pueblo. Entonces, por este toque, sabía las personas que había un toque de aviso, un toque de fuego o rebato. Este toque nos lo va a realizar Fori Hermosa, de Pozo Antiguo, de también comarca de Toro. El siguiente en tocar, vamos a cambiar de toque, un poco más alegre, que es un toque de repique de campanas, toque de fiesta o también nombrado como la molinera. Es el toque más difícil de hacer por la clase de ritmos que lleva. Lleva unos ritmos de campanas que es muy difícil de hacer. Es un toque que siempre a donde vamos, a todas las personas le gusta, porque conocemos asociaciones de campaneros de toda España, pero como el toque de fiesta de Zamora le gusta mucho a los demás, porque es un toque muy difícil de hacer. Este toque nos lo va a hacer Pedro Aguilar, que viene de Almeida de Sayago, comarca de Sayago.
El siguiente en tocar es el toque de alzar. Nos lo va a realizar Pablo García. Es el toque de la consagración. Toque religioso. Toque de la consagración. Cuando el sacerdote levanta la sagrada forma y el sagrado cáliz. Y se hace este toque. Toque de alzar. Este toque está desde más o menos desde el siglo XIII que se lleva haciendo. Y es un toque que está inventariado en la comarca de Tierra del Pan, Moreruela de los Infanzones y Monfarracinos. Ha salido este toque de esa población, de esos pueblos de la provincia de Zamora. Adelante, Pablo. A ver, el siguiente en tocar va a ser Tino Llamas. Tino Llamas nos va a hacer el toque de la oración, el toque del atardecer. Antiguamente, como no había relojes, pues como he comentado, se regían las personas por las campanas. Las campanas es lenguaje, las campanas es cultura. Entonces, por el toque de la oración, toque del amanecer, cuando subía el campanero al campanario, este toque advertía que la gente se tenía que recoger en sus casas. Toque de oración. Nos lo va a hacer Tino Llamas de Torres del Carrizal. Adelante. El siguiente en tocar es Isidoro Vázquez, que va a hacer el toque de Minerva. ¿Este toque de Minerva qué significa? El toque de Minerva está inventariado en la comarca de Tierra del Vino. Nació este toque en Gema del Vino y se realiza para el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María. En muchos pueblos se ponen altares por donde pasa la procesión. Entonces, este toque de campanas es el toque de Minerva, toque de Sagrados Corazón de Jesús y Corazón de María. Adelante.